Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Que el Señor nos bendiga a todos. Saludamos a la Iglesia de Cristo en nombre de nuestro pastor Jorge Javier Vázquez Daza y nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa. Que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de contagio, de enfermedades, de tomar en estos días de prueba, de dificultad que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Que el Señor les bendiga grandemente, los proteja y los cuide. Ahora, hermanos y personas que nos oyen, los invitamos a orar por la palabra del Señor, para que el Señor nos hable a nuestra vida a través de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, alabado sea su nombre para siempre. Muchas gracias le damos porque está aquí, Señor. Usted nos ha guardado, Señor. Nos ha protegido, nos ha concedido la vida, la salud, el alimento, sustento. Nos ha librado, Señor, de cuantas cosas. Muchas gracias, Señor, por toda su misericordia, por todos sus favores. Le pedimos, Señor, que usted bendiga y guarde a toda su iglesia, a la sultana de nuestra iglesia, a nuestro pastor Jorge Javier Vázquez Daza, a nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa, a toda su familia y a toda la iglesia. Bendiga los guardos. Y bendiga, Señor, en esta hora el consejo de su palabra. Que su palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Que nos sirva, Señor, como alimento espiritual, como agua, Señor, que sacie nuestra sed, como una enseñanza, como un consuelo, como una protección para nuestra vida. Señor, le rogamos, Señor, que usted bendiga esta palabra y nos dé gracias, Señor, para leerla y hablar de ella. Le rogamos, Padre Santo, esta bendición a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los invito, hermanos, a leer la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante. El título de este párrafo bíblico dice: el mensaje a Filadelfia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Precioso mensaje, la palabra del Señor. Aquí nos muestra dos iglesias. La primera es una iglesia fiel al Señor, que guardaba la palabra, que perseveraba en la doctrina y en el camino del Señor, aunque tenía poca fuerza, pero se mantenía fiel al Señor. Aunque habían algunas personas que hablaban mal de ellos, tal vez que le hacían problemas o que se burlaban, y que eso les llama al Señor, que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Pero el Señor sabía que estos hermanos guardaban la fe, perseveraban en el Evangelio, en el camino, eran fieles al Señor, guardaban su palabra. Y por eso el Señor, porque ellos perseveraban, se mantenían en la fe y amaban a Dios, guardaban su palabra, el Señor les promete que los va a librar, dice, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y en estos días, hermanos, estamos en esa situación, que ha venido una hora de prueba, no solamente sobre Santiago, sobre Chile, sino que sobre el mundo entero. Pero, mis hermanos, tenemos un Dios que tiene todo el poder, tiene toda la fuerza, tiene todos los recursos para librarnos de esta hora de la prueba, para protegernos bajo sus alas poderosas. Así que el Señor es el que nos va a guardar de la hora de la prueba, que está llegando ya sobre el mundo. Y tal vez esta será una de varias pruebas que van a venir. Sabemos por la palabra que después van a venir los jinetes del Apocalipsis, trayendo gran mortandad, hambre, guerra a la tierra, peste, pestilencia. Y también la gran tribulación sobre toda la tierra. Pero nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, seguir fieles al Señor, perseverar en su palabra, guardar su palabra, amar al Señor, seguir el camino de la santidad, de la paz, del amor, seguir viviendo apegados a la vida verdadera, vivir apegados y unidos al Señor, para que así el Señor nos proteja, nos guarde y nos libre de esta hora de la prueba que ha venido sobre todos los países, en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía,
La hora de la prueba ha llegado, pero el Señor está con sus hijos. El Señor está con su pueblo. Después tenemos la otra iglesia, que era una iglesia indiferente y tibia, y que encontraba que no necesitaba ninguna cosa. Decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes, iglesia, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es decir, tenemos que comprar a través de la oración y de la lectura de la palabra las cosas espirituales para que el Señor sea con nosotros, para que podamos algún día llegar a esa vida eterna donde está la promesa del Señor, que dice en los últimos versículos: al que venciere al mundo, al demonio, a la carne y todas las tentaciones de esta vida terrenal, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre en su trono. ¿Le gustaría sentarse en el trono de Dios en el cielo con el Señor Jesucristo y con su Padre? Entonces busquemos las cosas de arriba, las cosas espirituales, a través de la oración, la lectura de la palabra y a través de hacer el bien. Son escasos los minutos en estas reuniones virtuales, pero usted puede seguir leyendo la palabra, donde están todas las promesas del Señor, de que el Señor nos promete llegar a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios. Dice que, y también nos va a dar un nombre nuevo, bendito sea el Señor para siempre. Y dice que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Así que esas son las promesas que tenemos de parte de Dios. El Señor nos ofrece entrar al reino de los cielos, y para eso tenemos que guardar la palabra, ser fieles al Señor, hacer el bien, guardar la palabra y vivir en paz, en armonía y en amor. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Para el Señor es la honra y la gloria. Ahora vamos a pasar a orar, a dar gracias por esta palabra y también orar por los enfermos. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias le damos por su preciosa palabra, porque en ella, Señor, encontramos aliento, Señor. Encontramos esperanza, encontramos muchas promesas, Señor, que usted le hace a su pueblo, de que algún día, Señor, reinaremos en el reino de los cielos, en un cielo nuevo, en tierra nueva, donde no habrá enfermedad, ni problemas, ni tribulaciones, ni tristeza, ni dolor, ni más muerte. Ayúdenos, Señor, a serle fiel para llegar algún día, Señor, a ese lugar, a la gloria, Señor, para vivir eternamente con usted. Bendiga, Señor, a todos sus hijos, a todo su pueblo. Ayúdenle, Señor, a vencer toda tentación y a mantenerse fieles, Señor, en la fe y en el camino, Señor, de salvación, en el camino de santidad. Ayúdenos, Señor, para vencer toda tentación, para vencer al mundo, al demonio, a la carne. Padre Celestial, también le pedimos, Señor, por todos los hermanos que se encuentran enfermos, especialmente los ancianos, Señor. Y si algún hermano está contagiado con este virus, Señor, usted tiene todo el poder para sanarlo, porque para usted, mi Dios, no hay nada imposible. Bendiga, Señor, a toda su iglesia, llénela de su Espíritu Santo, bendiga a las autoridades de nuestra iglesia y a todos sus hijos, a todo su pueblo. Le rogamos esta misericordia por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Thank you.
con la primera estrofa, son verdades reveladas. Glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.